Bueno, mi nombre es Claudio Gómez, como les contaba. Trabajo en el Museo Nacional de Historia Natural. Me toca ser director. Una pega que, un trabajo que tiene muchas cosas asociadas. Me agrada mucho estar aquí con ustedes los que están sentados ahí y con ustedes los que están sentados aquí a mi derecha. Vamos hoy día, en este rato, a participar en una actividad que se llama el Museo Expandido. Para eso tenemos cuatro invitados. Ya les voy a contar un poco de qué se trata el Museo Expandido, pero primero quiero presentar a quienes están hoy día o quienes van a hablar hoy día respecto a este concepto. Sin ningún particular orden, Diego Golombek, que está aquí de camisa rosada, se podría decir, o sandía. Es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha publicado más de 130 trabajos de investigación científica en revistas internacionales y ha sido investigador o profesor invitado en diversas universidades. Ha trabajado como director de teatro, periodista y músico. Entre sus actividades como divulgador se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y la Ladra. Además, coordinó el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación desde que fundó el Centro Cultural de la Ciencia. Inmediatamente a mi lado derecho está Andrea Bandelli, quien tiene un doctorado en Ciudadanía Científica y ha escrito ampliamente sobre el compromiso público con la ciencia. Después de defender el uso de Internet como la plataforma educativa y colaborativa en escuelas y museos a principios de la década del 90, trabajó en el desarrollo del Centro Científico NEMO en Ámsterdam y en el Museo de Ciencias de Miami. En la actualidad es director ejecutivo de Science Gallery International en Irlanda y ha articulado una red global para encender el potencial creativo de los jóvenes a través de la ciencia y el arte. Andrea es miembro de la junta de Deutsche Museum en Múnich, Alemania. Ha dirigido, gestionado y evaluado varios proyectos internacionales relacionados con la ciencia, el arte, la democracia y la participación pública, en colaboración con los principales museos de todo el mundo. Al lado de Andrea está Silvia Singer, quien es bióloga de profesión y lleva 30 años en el mundo de los museos, participando en el diseño y creación de varios de ellos, como Papalote Museo del Niño en México y La Espiral de la Vida en Puerto Rico. En la actualidad es directora general del Museo Interactivo de Economía MIDE, institución de la cual fue su fundadora y que busca descubrir desde el lente de la economía cómo funciona el mundo. Hoy preside la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología y es integrante del Consejo de Administración de la ASTC. Finalmente, la última integrante de nuestro panel es Lucía González, quien ha trabajado en el campo social y cultural en entidades tanto públicas como privadas, siempre en búsqueda de justicia social y la equidad desde el arte y la cultura y viceversa. Fue directora del Museo Casa Memoria, del Museo de Antioquia, de la Orquesta Filarmónica de Medellín, del Teatro Pablo Tobón Uribe y del Pequeño Teatro. Fue asesora del Alto Comisionado para la Paz, asesora de Reconciliación, Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín y directora de Planeación Departamental. Actualmente trabaja como asesora de IDARTES en la Alcaldía de Bogotá, en la línea de Arte para Transformación Social, y con el Centro Internacional de Cultura Transicional en Asuntos de Memoria Histórica. Lo único que puedo decir de Lucía es que le va a hacer una pregunta que le va a volar la cabeza. Eso me lo dijo antes, por eso que puedo. De los otros también sé cosas, pero ella fue el último, así que. Bueno, la idea de este panel, aunque nosotros estemos aquí pareciendo un rincón, es que sea una instancia activa de discusión, de interacción. Cada presentador va a hablar 10 minutos. Yo voy a ser particularmente severo con el uso del tiempo, porque la idea es que después de los 10 minutos, o sea, deberíamos ocupar unos 40 minutos, el resto del tiempo sea Q&As, pregunta y respuesta, para que después hagamos una pausa, quizás breve, ojalá, y hagamos el lado B, que va a estar a cargo de Claudia Aguirre de Parque Explora. Este es un spin una cosa que nos tuvo el Museo Reimaginado 2015, que es cómo pasamos a una aplicación práctica aquello que vamos a discutir ahora. Cuando hablamos
Permítame, cuando hablamos del museo expandido, lo que hablamos es de, evidentemente, ir más allá de nuestra frontera. Yo había hecho una pequeña reflexión, no quiero detenerme mucho en ella. La pregunta central es en qué medida los museos buscan generar nuevas oportunidades de contacto con los públicos más diversos e inquisidores. ¿Es posible estimular la búsqueda activa de experiencias cruzadas entre museos y ferias o festivales, ¿no es cierto?, de ciencia, de arte, maker fairs? ¿Hay posibilidades de hibridación entre ambos lenguajes? ¿Qué tipo de museos, planetarios, centros de ciencia, cualquiera, ¿no es cierto?, se benefician más de tal hibridación? Así es que básicamente ahí partimos con dos o tres ideas. Desafiar los límites significa conocer los límites. Entonces esa es la primera reflexión, tenemos que conocer los límites para poder cruzarlos y romperlos. Más allá de los límites de la frontera y esta famosa zona de confort, están las oportunidades para llegar a nuevos públicos, a los millennials, a los tercera edad, a los que nunca van o a los que van siempre y se aburrieron. Por lo tanto, expandir el museo claramente es expandir las fronteras del museo, también es expandir la manera en que se piensa el museo, también es expandir la manera en que trabajamos como profesionales de museo, también es expandir nuestras propias relaciones como colegas y también las relaciones con nuestras comunidades. Así es que, sin mucho más, entonces vamos a partir. Tenemos un orden en el cual primero va a hablar Diego. Así que lo dejo. Diego, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar nuevamente acá. Estaría completamente feliz si estuviera con mi maleta, que está en algún lado de la jungla colombiana, pero me dicen que está llegando. Y además, es particularmente emocionante estar en este lugar, aunque estemos acá en el banquillo de los acusados. La última vez que estuve en esta sala, montamos una obra de teatro muy poco decorosa, pero de la cual tengo un recuerdo muy feliz, porque fue algo que montamos en 3 días para mostrar que se podía hacer teatro y ciencia en poco tiempo y con pocos recursos. No muy bueno, pero al menos sí. Y de eso vamos a hablar, cómo expandir el museo hacia otros lugares, por ejemplo, el teatro. Pero básicamente la metáfora que yo aproveché para esta pequeña charla es la famosa metáfora de Mahoma y la montaña, que curiosamente no está en el Corán, es una metáfora que la narró Francis Bacon mucho más adelante, como algo ficticio que podía haber ocurrido con Mahoma, esto de ir hacia la montaña. ¿Y quiénes son Mahomas y montañas en esta metáfora, en esta analogía? Obviamente, los públicos y los museos, ¿sí? Básicamente los que hemos estado, muchos de ustedes mucho más que yo, por supuesto, ligados de alguna manera a museos, entre otros museos de ciencia, tenemos ese problema de un público endogámico, elitista en algún sentido, caracterizado muy particularmente por la edad, por nivel educativo, etc. Y no nos gusta, nos quedamos muy disconformes con esto. Por tanto, tenemos que trazar algún tipo de táctica, algún tipo de estrategia para poder llegar a expandirnos hacia esos otros públicos. Y si de táctica y de estrategia se trata, al menos en Latinoamérica, tenemos un experto, un héroe, que es un gran poeta, era un gran poeta, uruguayo, Mario Benedetti, que escribió un hermoso poema sobre táctica y estrategia. Y me parece que lo podemos leer con ojos de museógrafos, con ojos de divulgadores científicos, en mi caso. ¿Y qué dice este poema? Viene la parte romántica, así que pueden emocionarse alegremente, ¿sí? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. No hacemos eso en general desde los museos. Nosotros vamos con nuestro discurso, ¿sí?, y que ellos nos quieran a nosotros, en lugar de mirar nuestra comunidad a ver qué es lo que le tenemos que ofrecer. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, un puente entre nosotros y los públicos, expandirnos hacia ese público. De nuevo, muchas veces nosotros estamos de un lado del río y esperamos que vengan hordas de público cruzando, y eso no ocurre. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, que es una experiencia memorable lo que hacemos en museos, que no sea algo pasajero que viene con la escuela y después me olvido o lo cuento como una anécdota más del día. Quedarme en vos, que dejemos algo verdaderamente relevante en nuestro público. Y finalmente, la estrategia, si hasta acá veníamos hablando de táctica, es mucho más simple. La estrategia que tenemos que tener los museógrafos como cualquier enamorado es que un día cualquiera, no sabemos cómo, por fin nos necesiten. Que seamos necesarios en esa ida y vuelta entre museos y público, entre nosotros que generamos cierto contenido y cierto formato y aquellos a quienes queremos llegar. Esto de táctica y de estrategia no es algo nuevo
en el mundo de la divulgación científica en particular y de los museos de ciencia en general. Hay una especie de Biblia del periodismo científico escrita por un gran profesional que es Pierre Fayard. Hay un capítulo de esa Biblia que se llama ¿Dónde están los cosacos? También es una analogía, es una metáfora. Cuenta Fayard que Napoleón sabía que tenía que conquistar Rusia para realmente asentar su imperio en el mundo y sabía que lo tenía que hacer rápido, porque si no los rusos lo iban a pasar por arriba. Si llegaba el invierno, lo pasaban por arriba. ¿Qué hizo? Construyó el mayor ejército que existiera. El mayor ejército que se hubiera conocido en la historia fue el ejército napoleónico que invadió Rusia. Y cruzó la frontera, llegó a las estepas rusas y del otro lado no había nadie. No estaban los cosacos. ¿Por qué? Porque los rusos, muy inteligentes, habían decidido hacer una guerra de guerrillas, mantenerlo a raya al ejército francés hasta que llegara el invierno y con los botones de estaño que tenían los sobretodos del ejército francés, que se derriten a temperaturas bajo cero, se les abrían los sobretodos, se murieron de frío y los rusos los pasaron por arriba. ¿Cuál es la analogía acá? ¿Qué queremos hacer cuando hacemos divulgación científica, incluyendo museos de ciencia? Queremos mostrar el ejército más formidable que haya inventado la humanidad, la ciencia. Y lo sabemos y estamos convencidos de que es la herramienta más poderosa para conocer el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con ese ejército, vamos con esa antorcha a evangelizar al mundo. Acá está la ciencia, vengan. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser evangelizado. Y lo bien que hacen. Estamos utilizando una estrategia errada, una táctica errada. Y de hecho, en general esa táctica ni siquiera la aplicamos en forma universal. La aplicamos a un grupo en particular. De nuevo me estoy refiriendo a museos de ciencia, pero creo que es accesible a otro tipo de museos también, que es a lo que yo llamaría, y hemos dado en llamar con algunos colegas, el síndrome de los niños sonrientes, ¿sí? Los desafío a que entren a cualquier página de museo de ciencia, de cualquier lugar del mundo, y con muy pocas excepciones, lo que se nos presenta, la forma en la cual nos presentamos al mundo, son caras de niños sonrientes y diciendo, oh, ajá. Ocurre, no voy a decir que no ocurre, pero no ocurre todo el tiempo, y si ese es el único público al cual estamos llegando, no nos estamos expandiendo lo suficiente. Estamos siendo muy miopes si realmente queremos llegar a un público tan, pero tan encorsetado, tan en una edad particular, en un nivel educativo particular, en un nivel cultural particular. Que ocurra esto, por supuesto, pero que para el adulto ir a un museo de ciencia no sea la excusa de llevar a su hijo o a su sobrino. Tenemos que expandirnos de otra manera, mostrando otro enfoque sobre la ciencia. El enfoque que yo les propongo es un enfoque gramatical, por así decirlo, lexicográfico. En particular, preposicional. ¿Qué preposición usamos entre la ciencia y el mundo? Podríamos hacer el repaso a todas las preposiciones que recordamos de la escuela primaria. ¿Se acuerdan? A, ante, bajo, cabe, con. Eso no se nos olvida más. Reemplacemos ciencia y mundo por cualquiera de esas preposiciones. Ciencia ante el mundo, ciencia debajo del mundo, ciencia con el mundo, ciencia contra el mundo, o incluso conjunciones. Pensemos en ciencia y el mundo, ciencia o el mundo, ciencia pero el mundo. Y a veces usamos todas estas. Yo les propongo que nos quedemos con muy pocas. Que nos expandamos a partir de muy pocas de estas preposiciones. Por ejemplo, ciencia del mundo, ciencia en el mundo, ciencia detrás del mundo y ciencia y el mundo. Esto parece simplemente un ejercicio de léxico, un ejercicio de diccionario, pero es el núcleo de lo que yo les quiero contar, del tipo de ciencia que me parece a mí que es más estratégico y táctico contar desde nuestros museos. La ciencia del mundo, la ciencia detrás del mundo. ¿Y cómo hacemos eso? Lo expandimos hacia otros fenómenos que tal vez atraen otros públicos, hacia el teatro, hacia la música, hacia el deporte, hacia la cantidad de ciencia que hay detrás de la literatura y así sucesivamente. ¿Cómo lo hacemos? En Argentina yo he estado muy ligado a dos grandes experiencias en esto, una muy masiva llamada Tecnópolis, una un poco más pequeña, el Centro Cultural de la Ciencia. En Tecnópolis la estrategia fue masiva. Masiva desde la gratuidad, masiva desde la comunicación dirigida a todo estrato de la población. Así tuvimos 20 millones de personas en 6 años, que es mucho para un país de 45 millones. Sí, está bien, se repitieron año a año, por supuesto. Sigue siendo mucho 20 personas. Porque estaba pensado de esa manera, expandirse sin límite educativo, sin límite cultural y hacia áreas en las cuales la gente hubiera venido de por sí. En el Centro Cultural de la Ciencia la estrategia fue un poco más segmentada, porque la estrategia fue segmentada particularmente en el contenido cultural. Que se llame Centro Cultural de la Ciencia no es una casualidad.
expresa un poco nuestra misión, que es hablar de contenido y cultura científica. Y eso no era común en Argentina, es común por suerte en varios de los países que están aquí representados, tener un lugar donde se hablara de cultura científica. ¿Y hacerlo cómo? ¿Hacerlo desde dónde? Contando historias, ¿no? Historias que relacionaran la ciencia y otras áreas de la cultura. La ciencia y la literatura, y la música, y el deporte, así sucesivamente. Por otro lado, teníamos otros espacios, no solamente el espacio cerrado, por ejemplo, un parque maravilloso que también nos permitió expandirnos hacia otros públicos que iban al parque, no iban al centro cultural. Metamos la ciencia ahí adentro. Expandámonos también hacia otros públicos. Recién Claudio mencionaba a los Maker Fairs. Nuestro primer pico de audiencia fue cuando hicimos una Maker Fair en el Centro Cultural de la Ciencia y no entendíamos nada en ese gráfico que de pronto aparecía un pico de público. ¿Cómo? Esta gente le interesa la ciencia y la tecnología, no ha venido nunca al centro cultural y vienen porque nos expandimos hacia sus intereses, no porque los trajimos hacia los nuestros. Una vez que están ahí adentro, obviamente que se embeben de lo que estamos mostrando. Otro de los grandes ejemplos es expandirnos hacia la cultura masiva de la música. El ejemplo mundial es el Festival de Glastonbury en Inglaterra, la meca del festival de rock, donde, por ejemplo, hay una carpa que es de ciencia, la carpa de The Infinite Monkey Cage, este podcast maravilloso, ¿sí?, que habla sobre ciencia, en este caso es ciencia y música. ¿Qué hicimos? Fuimos a Lollapalooza a hablar de ciencia, a hablar de cannabis particularmente, se llenó de gente, les aseguro. Y, por otro lado, también hicimos nuestro pequeño festival en el parque, en este caso Bandas al Sol, donde aprovechamos para que todo el festival estuviera alimentado de energía solar, con lo cual metíamos el contenido tecnológico aunque la gente no lo supiera de alguna manera. Otros de los contenidos que hemos hecho tienen que ver, como les decía, con deportes, con literatura, con teatro, con cine, etc. El resumen muy breve de lo que les quiero contar es: no podemos quedarnos esperando a la montaña. Si no podemos hacer que la montaña venga, tenemos que expandirnos hacia ello y tenemos recursos para hacerlo. Muchas gracias. Además, se demoró minutos y segundos. Le toca entonces, le damos el pase a Andrea. Perfect, thank you. Is it working? Yeah, okay. So, I would like to start with this quote that comes from a book that is... thank you. All right, I would like to... to start with this quote that is from a book that is going to be published in a few weeks by the World Economic Forum. And I think it's really very important to think of when we talk about reaching new audiences and going outside of the walls, it is much more complex than that. It's not only a matter of changing indeed and reaching out to new publics, but it's really changing the mindset of our people, and even more importantly, to really change the institutions, because the institutions are even the smallest one are designed with a set of rules that really belong to the last century. And one way to look at how cultural institutions in this case were defined not so long ago, indeed in the 20th century, and what is important today, we can really see this stark difference. If we take just the end of the last century, the 1980s and 90s, the accent was on large institutions, which of course are also slow, stable. Many of them, you know, many of the science museums were actually founded in 1850 at the end, and the accent on interactive exhibits, and when most of the time the interaction was actually mechanical interaction and not social interactive, they were, all these institutions were described as content providers, as something designed for some people or to give something to people. Because they were large, they were also very enclosed and very well defined. You know, you enter, pay the ticket, and then you're in, and you're not allowed to go out. Indeed, being content providers, to focus on the visitor experience, most of them, and unfortunately still, are very expensive.
most of the museums, at least in the United States, for instance, or in many European countries, are not affordable by the majority of people. They are really luxury experiences, indeed. And also, indeed, very much standalone and elite institutions. Whereas, indeed, what we see today is that the demand and what especially the generation of the millennials and younger want and where they find themselves at home is institutions that are small, fast, agile, that they change, that are not very well defined. There are platforms for participation. They are done with and by people, they almost become transparent and indeed porous. There are membranes, there are platforms, meeting spaces. As I'll show you at Science Gallery, the network where I work, we say we are not expert in anything. That's because we belong to university, so the expertise is out there. But it really is not a matter for this kind of institutions to be content providers. They are meeting space. There are networked, inclusive spaces. And indeed, Science Gallery belongs to the university, is a network of now 6 institutions around the world. And they focus on young adults, not children. And if we look at how we are different from other science centers, these are the kind of things that probably would describe the things we do. It's really about being open, about being not writing a story, but wanting people to live with a story and being very experimental. So I can show you just one example of how we do things. But throughout all the things we do, we ask a lot to people, and these are the things we ask them to give when they come to Science Gallery. So there is a lot of experiments and a lot of real participation with people giving their literally their blood and sweat and DNA and memories and all kind of things. This is not only because it is a place where science is conducted, so you need people to provide these kind of things, but also because it is really participatory and the interaction is really among people. So as an example of how people donate things to Science Gallery, this is one of the most successful pieces that we presented. You know how cheese is made? It's made with milk and bacteria, and there are, you know, certain lines of bacteria that have been identified throughout the years to develop certain kinds of cheese. Turns out these bacteria are very similar to the one that you find on your body. So we asked to our visitors to donate their bacteria, and then they could make their own cheese. So we have all these cultures of cheese made with bacteria that people collected in, you know, various parts of their body. And this is actually a project that was developed by an artist and a biohacker. And apart from, you know, the initial sense of surprise, of repulsion, of anything, it actually is a profound reflection of how we define food and what could be the future of food. Another project is this one. This is it's called Stranger Vision. It's also developed by a biohacker. And it's really interesting for two reasons. One is because it's done, again, with the DNA of the public, but also because it is a kind of dark twist that I'll explain you in a moment. So the artist takes the DNA of people from the cigarette butts and the chewing gums that are left on the street, and then does a complete analysis of the genome and creates these masks that represent quite well the traits of the people who own the DNA. So the technology to do this kind of representation is not really there yet. You can't really reconstruct a face with such similarity. But certainly the technology to do a full screening of the DNA is there. And if you think 10 years ago it was impossible, it was very expensive, cost millions. And now you can do it by mail with $99 and you get your full screening of the genome. But it's also a piece that really makes you think about the fact that every time we leave something behind, we leave our own whole identity behind us. And these kind of conversations are really important to do actually when people are asked to, and they can see themselves in that face, because it's their DNA we are talking about. But the dark twist is that this is an artwork that is, you know, displayed in Science Gallery.
What happened a few years later is that the city of Hong Kong made this campaign where they say, if you litter the city, we will find you, we will recognize you, and we'll put your face on the posters, and we'll name and shame and find you. So, so something that, you know, started as an artwork, is a very speculative piece of art, then actually is sometimes like a precautionary tale of what can happen in reality. And I think that's a very important role of art and science, to have this kind of conversations. And finally, the other thing is that through this kind of work, what we achieve in Science Gallery is that all this media talk about the work that is done in Science Gallery, which is pretty remarkable, because if you want to reach indeed new audiences, if you want to reach the millennials, these are the outlets where you need to be. And usually they don't talk about science, certainly not about science education, but they do talk about really weird, interesting, thought-provoking artworks and experiments like the one we did in Science Gallery. So my point is really that, you know, if we don't start to really reshape the institution from the bottom up, there is no point in just going out there if you speak still and if you still bring, you know, the 19th century institution behind. So that's and these are just for reference, these are the universities that are behind the Science Gallery. And I think it's also very important to mention that it is, these are universities, because a lot of the stuff that we do probably wouldn't be done in a museum, because they would say, oh, we can't do this kind of things. There is the self-censorship of museums, whereas in a university, everything is allowed if it's legal. And that's really very important. The freedom of culture and the freedom of the academic freedom is really a value that we need to preserve. And I think many museums give up on that, and they self-censor themselves. They start to be afraid, oh, you know, this could be problematic for some of our audiences. Well, if you want to reach new audiences, you will be problematic for other audiences. So that's indeed our way of working. Thanks. Le damos las gracias, Andrea, y seguimos ahora con Silvia. Bueno, en realidad es un poco difícil agregar a las cosas que han dicho mis colegas, y yo voy a tratar de hacer un rápido recorrido por una serie de ideas que empiezan a dar marco a lo que hemos escuchado. El Museo Interactivo de Economía tiene como su misión el provocar que nuestros visitantes entiendan cómo funciona su mundo, básicamente desde la óptica de la economía y la ciencia. Y en nuestro museo estamos haciendo una serie de trabajos que van encaminados a visualizar cuál es el futuro de esta comunicación. Yo traía una comparación entre las diferentes oportunidades que marca una feria o un evento extramuros y un evento interior al museo. Pero para utilizar mi tiempo de una manera un poco más interesante y poner alguna información que es tal vez de valor en términos de lo que se acaba de decir, voy a pasar estas imágenes para que vean lo que hacemos dentro y fuera del museo, se imaginen un poco qué tipo de institución somos y cómo llamamos a nuestras propias muros dentro del museo actividades de los muy diversos tipos. Somos un museo que se beneficia de la presencia de visitantes entre 15 y 25 años de edad, básicamente, y que hay también muchas actividades dedicadas especialmente a adultos y que no está buscando niños sonrientes, sino personas que están realmente preguntándose sobre el valor de las cosas en su mundo. Y aquí voy a hacer un pequeño alto. Esta es una reflexión muy mexicana, pero que seguramente tendrá alguna referencia con los países de donde ustedes vienen. ¿A qué tipo de eventos culturales van los mexicanos? 6 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años, es decir, el 59-60%, declaró que van una vez al año a alguno de estas cosas, al cine, a un concierto, a una obra de teatro, a ver danza. Déjenme mostrarles
¿Qué tipo de eventos prefieren? Y es claro que el 86% prefiere ir al cine que ir a ver danza, que es la columna más baja. Y la siguiente es un concierto o una presentación de música en vivo. ¿Y cuántas veces repiten? La repetición está dada en el color un poco más azuloso. Y si ustedes ven, es el cine el que atrae las repeticiones. Los otros espectáculos se visitan una, cuando mucho, dos veces al año. Esto es, el aporte de los festivales y estos espectáculos masivos está mucho en la idea de la integración social, de la promoción local y de un consumo cultural efímero en el mejor de los casos. Sin embargo, yo quisiera darles mi punto de vista de lo que es el aporte del museo. Creo que nosotros debemos de ser, y tenemos la oportunidad de serlo, espacios de estimulación del diálogo, el debate, el pensamiento crítico y creativo. También nos permite el museo profundizar con nuestros visitantes. Y en estos tiempos es importante ejercitar algunas habilidades que no tenemos mucho chance de ejercitar en otros ambientes, como el respeto, la escucha activa, la tolerancia, la toma de decisiones y el reconocimiento de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Entonces, la curaduría está más en el espacio del diseño de la experiencia y en facilitar que esta realmente suceda. Y es por eso que la oferta mixta del museo resulta tan importante. Déjenme decirles, y con esto prácticamente voy más que a la mitad de mi tema, pero aquí me voy a detener unos 3-4 minutos. Hay una encuesta a la que he tenido acceso recientemente y que Andrea ha compartido conmigo, que es la encuesta que realizó el Foro Económico Mundial sobre quiénes son los jóvenes y en qué están interesados. Y este es un tema que a mí me importa mucho, porque durante muchos años los adultos hablamos que el futuro eran los niños y que había que trabajar con los niños y había que educar a los niños de una cierta manera para que los niños en el futuro transformaran el mundo. Pero hemos cambiado, yo creo que debemos de cambiar ese paradigma, y estamos viviendo, y me apena un poco decir esto ante esta audiencia que está hecha prácticamente de millennials o de personas que se ven muy jóvenes, cualquiera de las dos, pero creo que es importante que esta voz escuche lo que yo quiero decirles aquí. El Foro Económico Mundial, hace esta encuesta sobre los jóvenes y tiene esta declaratoria al principio del reporte y dice: los millennials están dando forma al siglo XXI y son ellos quienes tienen al mundo en sus manos. Entonces, si nosotros no podemos comunicarnos con este grupo de la población, estamos hablándole a muy poca gente de manera poco efectiva. Creo que la montaña a la que tiene que ir nuestro Mahoma es una montaña de jóvenes, porque ellos están tomando las decisiones que le dan formato al mundo. La muestra se llevó a cabo en un número muy grande de países, prácticamente 100, y aquí están los 21 principales, donde podrán leer los nombres de muchos países latinoamericanos, porque estoy segura que, al igual que yo, cuando la leí por primera vez, encontré que esto no podía ser los resultados que reflejaran lo que nos importa a los latinoamericanos. Entonces, por eso me interesó mucho poner la lista y espero que la puedan medio ver. Prácticamente mitad de hombres y mitad de mujeres, y la mayoría de la gente que respondió entre 22 y 30 años. En Latinoamérica, la mayoría fueron mujeres, 43% de hombres y 2% que no quiso hablar de su género. Y eso me hace rápidamente tener una pequeña reflexión, me voy a regresar, sobre la plática del queer ecology que escuchamos hoy. A mí me parece que esta clasificación de hombres y mujeres se nos está quedando muy cortita. Al menos deberíamos de tener 3, que serían los que se identifican como hombres, los que se identifican como mujeres o se sienten, y los que se sienten de otra manera. Porque creo que estadísticamente ya estamos perdiendo quién es quién en el mundo contemporáneo. Es interesante ver qué le interesa a los jóvenes. En primer lugar, su interés está altamente definido por su optimismo, su empatía y su deseo de lograr un impacto real. Les interesa el cambio climático, les interesan los problemas de escala alta como las guerras y la inequidad.
Y ya hablando de desigualdad, lo que más les molesta es el problema de la corrupción y la falta de transparencia, y en segundo lugar, los ingresos. Esto es un asunto muy interesante. Están preocupados por los asuntos fundamentales del planeta. Por otro lado, se sienten involucrados de alguna manera en los temas de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU, y el 53%, 55, perdón, dice estar involucrado de manera indirecta en su solución. En cuanto a quién los gobierna, les molesta, saben que solamente es el 25% más el 30%, 55% piensan que sus gobiernos no los consideran antes de tomar decisiones, y están interesados más en emprender algo que en los medios sociales de comunicación, que en el social media. Y esto es súper interesante, porque evidentemente entienden que su futuro está en sus manos. Voy a irme un poco más rápido, solamente para decirles que en términos de gobernanza y compromiso cívico, están fuertemente inclinados por la integridad y la entrega de resultados, y por la lucha contra la corrupción. En cuanto a tecnología e innovación, están muy preocupados porque piensan que se usa poco la tecnología para resolver los problemas del mundo. Creen que se puede usar mucho más en términos educativos, y valoran de manera especial la biotecnología y la inteligencia artificial. Creen, tienen poca confianza en las decisiones de tipo computacional, pero también son críticos de alguna manera en términos de dónde viene la información, no mucho, pero se identifican como seres humanos más que como ciudadanos de un cierto país, y están muy preocupados porque la igualdad nos llegue a todos y de manera parejita. Entonces, me voy a pasar esto para no seguir, y solamente quiero entrar aquí y mostrarles 2 minutos de video. Esto se da en el contexto de una realidad que estamos viviendo hoy y que no es el futuro, que es la cuarta revolución industrial, donde las grandes tendencias están en el mundo físico, en el entorno biológico y en el ambiente digital. Y estos tres entornos están creando grandes cambios en el crecimiento, la salud. Estamos viviendo un envejecimiento de la población muy importante. La educación que estamos recibiendo no sirve para trabajar ni para obtener empleo. Por eso queremos ser emprendedores, porque sabemos que lo que vamos a aprender en la escuela no sirve. Y hay un problema de desigualdad de género que no logramos abatir. Y desgraciadamente, esta idea de que los jóvenes no tienen propósito ni tienen ven un futuro, lo cual creo que la estadística está mostrando lo contrario. Quiero enseñarles nada más un ejemplo. Hace escasamente mes y medio, en mi ciudad, tuvimos un sismo tremendo, un sismo de una fuerza terrible que destruyó más de 3.000 edificios en la ciudad. En la Ciudad de México murieron alrededor de 50, 60 personas, en el país alrededor de 400, y en localidades marginadas hubo localidades que no tuvieron un edificio en pie después del sismo. Sin embargo, en los primeros minutos después del sismo, y sin la organización de ninguna autoridad, los jóvenes salieron a la calle inmediatamente, y más, estaban en la calle, se acercaron al edificio derrumbado más cercano y formaron verdaderas cadenas humanas de ayuda. Durante las primeras 24 horas, movieron escombros con cubetas, formando líneas, se comunicaron, se organizaron para guardar silencio, y solos estuvieron trabajando adelante de lo que fue el sismo. Me he pasado ya, por lo tanto no les voy a presentar los videos porque llevo un minuto más de mi tiempo, pero quiero decirles una cosa muy importante. A mí me parece que el museo expandido no importa cómo lo logremos. Lo que es importante es agregar las voces, recibiendo unos a otros en nuestros espacios, complementando nuestro trabajo, siendo alternativa de entrada a nuevos mundos, espacios de información veraz y diálogo, y hechos a las medidas de nuestras distintas audiencias. Entonces, Mahoma tiene que traer una cinta métrica en la mano y llegar a ellos. Es importante extender el museo para que el museo pueda llegar a oídos receptivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Han estado todos muy puntuales, así que hay que felicitarnos. Y le toca ahora a Lucía, tiene sus 10 minutos.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Explora, por esta invitación maravillosa y por permitir reunirnos a tantos en esta conversación tan importante. Lo que más me llama la atención es que pareciera que estuviéramos en una sintonía impresionante y que fundamentalmente la búsqueda tiene que ver con que perviva la diferencia, que es la gran amenaza que tiene hoy la humanidad, el suprematismo, la exclusión. Es la gran amenaza de la humanidad, de modo que el título de esta conferencia o de este panel de hoy, de desafiar los límites, creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Y en mi caso particular, pues que he cambiado la conferencia 4 veces, porque como esto es gente tan importante y tan interesante, decía uno que dice que valga la pena y que sea interesante frente a tantos saberes que se acumulan hoy, tiene que ver con la necesidad de deconstruir definitivamente el discurso hegemónico que nos impide ser lo que debemos ser, lo que queremos ser, lo que estamos llamados a ser, y que nos impide sobre todo sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y como decía William Ospina, quien no ama lo propio, odia o envidia lo ajeno. Entonces, también quiero celebrar que estamos en un mundo contemporáneo donde la disyuntiva no tendría que existir, es y, ¿cierto? Entonces es el museo tradicional y otras formas de museo, porque finalmente también hay museos que nos siguen llamando la atención, que están llenos y que siguen hablándole al mundo, pero este mundo contemporáneo, por fortuna, ya nos dijo que no existe la verdad, que no existe la historia con H mayúscula, que no hay una estética, y eso nos lleva precisamente al asunto de la inclusión. Y otro tema que me interesa profundamente es la visibilización de los invisibilizados, en la medida en que el relato que hemos construido es un relato que ha dejado por fuera una inmensa mayoría de población que no tiene un lugar en el relato de nación o en el relato del mundo. Entonces eso fundamentalmente tiene que ver contra el relato hegemónico, y como decía hoy Brigitte, que yo creo que va a terminar resumiendo muchas de las ponencias que vamos a hacer, es lo relativo, la relatividad es infinita, nunca nos habíamos imaginado que fuera de tal. Esa búsqueda de la identidad se nos va a volver un camino infinito. Como alguien planteaba, yo soy disidente sexual, creo que va a llegar un punto en que no habría que preguntarle a la gente si es hombre o mujer, porque además no nos sirve para nada. Son unas yo ya pongo cualquier cosa, pongo Lucía González, negro, hombre, porque eso no le sirve a nadie para nada, son unas listas de la burocracia. Y lo otro es, la realidad no existe. Cierto, la realidad es una ficción que está todo el tiempo construyéndose y que tratamos de capturar. Entonces, la pregunta es cómo hacemos un relato que sea, como decía Brigitte también al final, conveniente al futuro. Entonces, en ese sentido, no quiero teorizar más, sino ponerles un problema que tengo yo ahora y lo voy a compartir. Yo había puesto aquí unas imágenes, ya sabemos que el museo no es un cubo, ¿hacia dónde? Por lo menos ese cubo debía parecerse a esto o llenarse de toda esta diversidad, pero ya sabemos que tampoco es suficiente y que podría tener muchas rutas, muchos caminos, sobre todo abrir preguntas, y esas rutas no tendrían que tener un lugar a donde llegar, siempre tener objetivos específicos, salgamos de los objetivos específicos. Hagamos las cosas, que abramos las preguntas que no van para ninguna parte presupuestadas, sino que siguen abiertas todo el tiempo. Hay unas rutas infinitas, pero eso tiene que estar lleno de gente. Realmente las revoluciones parecieran no estar sucediendo ni en las academias, ni en los museos, sino en la calle. ¿Cómo hacemos para que sucedan? Porque tanta gente tan inteligente, tan amantes de la diferencia y no pasa nada. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Los fanatismos y los amores y las pasiones pasan por otro lado. Bueno, y la revolución y la necesidad de separarse de la dominación está pasando también por la calle. ¿Cómo hacemos para que pase por nuestras instituciones? Como decía Michel Serres, que las instituciones son constelaciones que brillan como las estrellas que están muertas hace miles de años. Entonces yo creo que esa es como la metáfora.
¿Cómo hacemos para que nosotros siempre estamos súper atrás? Siempre son estrellas muertas hace miles de años. Y yo tengo ahora un reto que se los voy a poner de verdad y les voy a dar mi correo, mi teléfono para que hagamos una barra de trabajo, y es hacer la memoria histórica de esa vereda que se llama Miravalle, que es una zona de reserva campesina en el Caquetá, la zona histórica de las FARC. Eso es una de las famosas republiquetas. Aquí se armó la última violencia por las republiquetas, que fueron los espacios a donde fueron conducidos los campesinos, les estoy hablando a los del exterior, después de los bombardeos para aniquilar un grupo de 20 guerrilleros que había en este país y que produjo la guerra de 50 años. Sobre ese territorio se ha escrito muchísimo, pero la comunidad no ha escrito nada. Y estamos escribiendo nuestra propia historia, o están escribiendo su propia historia, pero yo tengo todas las preguntas. Ese es el territorio más hermoso, es una belleza de territorio. Ellos han hecho muchas revoluciones porque los han sacado, el gobierno nacional los ha bombardeado hasta el año antepasado a todo el territorio, porque supuestamente todos son guerrilleros, como además si los guerrilleros se pudieran bombardear, que es una de esas cosas. Ahora el gobierno anunció que consiguió ayuda internacional para bombardear a las nuevas Bakrim, que además son unos seres vivos como unas que se transforman. Entonces yo creo que corremos el riesgo de que nos bombardeen a todos, porque las Bakrim es una cosa ahí como amorfa. Han hecho unas luchas históricas maravillosas por permanecer en ese territorio, por mantenerse en la dignidad. Ellos no se sienten víctimas, se sienten resistentes. Es una comunidad de campesinos, de colonos hermosos que han convivido con las FARC, llegaron con las FARC, lograron armar un orden ellos, que es una negociación permanente con las FARC. La FARC tal vez siempre pensó que podía dominar el territorio, pero los colonos instituyeron un orden que negocian, y ahora la preocupación es también qué van a hacer sin las FARC, porque en última instancia era una autoridad que los protegía de la minería, de los paramilitares, de la extracción de la madera, de muchas cosas. Entonces, a diferencia del resto del país, están preocupados es de la desmovilización de las FARC. Ellos han contado muy poco su cuenta. Unos murales en el territorio, que justo la semana entrante se celebra el retorno, la fiesta del retorno. Ellos tuvieron que salir en algún momento unas 400 personas con los niños y con todos los saberes, porque ya los bombardeos no los resistían. Fueron a Neiva y volvieron, y esa es la fiesta que celebran cada año. Estamos intentando construir un relato que de verdad surja de ellos, que no sea impuesto por nosotros. Yo estoy de asesora, pero eso es uno tiene que ponerse en otro lugar, es muy difícil, porque la teoría uno se la sabe, que no es hacer por los otros, sino con los otros, que hay que dejar que fluya, que hay que dejar que salga, pero eso no es un asunto tan sencillo, porque finalmente también necesitan algunas herramientas, también necesitan de pronto unos apoyos. ¿Cuál es el límite para que ellos mismos puedan contarse esa historia? Hemos venido haciendo unos mapas sociales. Esta es la escuela, una de las escuelas que construyó las FARC. Él es Manuel Marulanda, el padre de las FARC. Entonces ese no es un sujeto odiado como en el resto del país, sino un ser que hay que incluir como protagonista en esa historia. ¿Hasta qué punto el lobo de la historia está en un lugar protagónico en ese relato? Ellos quieren hacer un museo. Yo me imagino que se imaginan un museo como una casita con cuadritos, porque ellos también tienen un relato hegemónico en la cabeza, es decir, no es solamente uno. Ellos tampoco pueden imaginarse un museo a su manera, porque no, es decir, el museo es una imagen que también viene de afuera y que tiene de afuera. Los habitantes, estos son los colonos que llegaron a esa tierra, a poblar esa tierra, que tienen una cultura, que tienen un lenguaje, que tienen una distancia infinita con la nación, porque el Estado nunca estuvo ahí, no estuvo sino el ejército realmente, que entre otras, ahí puse los habitantes y a mí se me olvidó poner el ejército. Pues no es un olvido simplemente, ¿cómo vamos a escribir esa historia donde el ejército fue también un protagonista? ¿Y cómo vamos a contar ese protagonismo del ejército? ¿Cómo vamos a incluir a todos estos chicos que fueron no solamente de las FARC, sino que son hijos del territorio, muchos de ellos, o vecinos de ese territorio? Un relato que no solamente cuente los horrores de la guerra, sino todo lo que ellos hicieron por el territorio.
porque esa comunidad le debe al territorio la organización social, le debe aprendizajes de manejo del campo, le debe la protección. ¿Cómo construye uno ese relato para que el país también lo sepa recibir? Y en vez de seguir juzgando a esa comunidad como la juzgó siempre, que la excluyó por ser guerrillera, entienda que esta es una realidad, que no era posible desprenderse de esa realidad que es innata al territorio. Estas son unas mujeres que se sueñan vivir en el territorio ahora, que se sueñan ser maestras en el territorio, que se sueñan sembrar en ese territorio, que tienen millones de saberes y que el gobierno pues les está tratando de enseñar máquina plana o cualquier cosa que no tiene que ver con sus saberes. Ahí hay una distancia entre la oferta para la reintegración. Este es el paisa que lo puse porque justamente la semana pasada intentó escaparse del proceso de paz porque tiene mucho miedo de que este proceso no vaya para ninguna parte y es un líder impresionante, es un asesino, pero como todo ser humano, la pulsión de la muerte y la pulsión de la creatividad son las mismas. Ese ser ya arrancó todos los proyectos productivos antes que todo el mundo y podría llegar a ser un líder impresionante. Tiene ya sembrados de trucha, tiene sembrados de hortalizas. Puede que la vida le permita ponerse en ese otro lugar, pero también dependerá de un relato que seamos capaces de construir. Este es el cementerio de las FARC, que ha sido un mito en el país. Podría ser un lugar de la memoria muy hermoso, pero qué historia contar de ese lugar, que es donde están los soldados, que son los hijos de los campesinos de la zona y los hijos de todos los campesinos de este país que están, y que ahí lo que hay es un reconocimiento a la dignidad. Pero también cuando hablan de un museo, dice uno, ¿dónde? ¿Qué tipo de museo? Esta, por ejemplo, es una estética, es la estética de ellos. ¿Cómo corrige uno esa estética? Y uno tendría como la idea de que vamos a limpiar esta estética y por lo menos aprendan que es una sola tipografía y que… No, cierto. Pero no solamente es la estética, sino que creo que no alcanzan a leer. La fiesta del retorno es sobre todo un reinado. Es un modelo también hegemónico, patriarcal, machista también, el que hay sobre esa cultura. Entonces yo diría que, como dice Gabriel García Márquez en Los relatos de la mamá grande, solo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos del mundo se quedara sin conocerla. Pero resulta que no solamente es lección y escarmiento, es lección. Lección de vida y de resistencia, tanto de las FARC como de las comunidades. Pero por eso es muy importante contar la historia antes de que lleguen los historiadores, como dice William Ospina en Colombia en el Planeta. Es decir, que la gente se cuente a sí misma la historia antes de que venga otro y la cuente por ellos. Gracias. Bueno, creo que junto con ustedes agradecemos las presentaciones de Diego, Andrea, Lucía y Silvia. Hay varios temas comunes, se nota que hay una sintonía, probablemente si me hubiera tocado exponer hubiera hecho muchas de esas cosas que dijeron ellos también. Retengo varias de las, solo un pequeño resumen para que después ustedes puedan preguntar o comentar. Rescato este concepto biológico de la membrana, ¿no? Yo creo que los museos, más que muros, deberíamos tener membranas. Las membranas son estas estructuras celulares que permiten el intercambio con el medio. Construirlo en un muro, en un monasterio, en un castillo, en estos edificios bonitos, modernos como este, decimonónicos como el que está Silvia o el mío, no nos sirve quedarnos detrás de los muros. Podemos hacer muchas cosas interesantes, inteligentes, atractivas, pero son solo cámaras de eco, como está ahora, ¿no es cierto?, junto con las posverdades. Estamos repitiéndonos a nosotros lo que nosotros creemos que es lo importante. Por lo tanto, alguien cuando contaba la historia, creo, con Lucía, yo creo que hemos hecho esta historia donde, en la historia del lobo, ¿cómo se llama?, la caperucita roja y el lobo, la curadora de la historia ha sido siempre la caperucita. Yo creo que ahora necesitamos dejar que el lobo sea el curador de la historia de repente y nos cuente historias, su perspectiva de la historia, porque es una manera entonces de reinventarnos y reestructurar este discurso, porque si no, lo que hacemos, como siempre digo yo cuando vamos a estos espacios, es predicar a los convertidos.
Predicar a los convertidos es entretenido porque hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos valores, vamos para el mismo lado. Pero en realidad nosotros no necesitamos convencernos de nosotros, necesitamos convencer a aquellos que no están o a aquellos que necesitamos llegar. Y expandir significa entonces tener esta membrana y dejar a veces que las historias sean, por muy extrañas, sean las historias que sean las de otros y no las de nosotros. Así que no estoy muy seguro, creo que hay un ayudante de sala acá, debe ir a verlo. Y dejemos entonces, porque esto era un mandato, por eso lo apuré tanto, que hubiera espacio para preguntas, desafíos, interpelaciones. Yo como chileno y ciudadano de este mundo, he tendido a aborrecer a la gente que habla de sí mismo cuando pregunta. Así que por favor, para no ganarse mi aborrecimiento, haga una pregunta que no dure más de un minuto. De otra manera, podemos juntarnos a tomar un café afuera o con mucho gusto podemos conversar. Las preguntas son preguntas o interpelaciones, no declaraciones de principio porque no tiene sentido hacerla en este lugar, excepto quitarle el tiempo al que quiere hacer una pregunta de un minuto. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Dicen que prendan la luz. Porque no para puede verlos, hablar sino desde uno mismo. Para verlos cuando nos interpelen. Ah, sí, por supuesto, vamos a hacer una pausa breve y en el lado B podemos hacer las interpelaciones, gracias Claudia, con los statements, así vamos a dedicar y a declarar nuestros principios. Creo que la luz es para el otro lado. Meco, ¿quieres decir algo? Ya, lo explico yo, ¿quieres explicarlo tú, Claudia? Para allá, por favor, las luces para allá. Y los de acá tenemos el ojo muy claro. El lado B, el lado B se trata de un ejercicio práctico que no tuvo el Museo Reimaginado 2015, del cual yo fui testigo, Silvia también y algunos más. Es un ejercicio impulsado a través del equipo Parque Explora. Claudia Aguirre lo va a impulsar ahora. Y vamos a tratar de llevar a la práctica este discurso en Museo Expandido. Cómo nos imaginaríamos públicos, maneras de acercarnos, estructuras de discurso, etc. Yo puedo contarlo, pero todavía no me lo imagino, así que Claudia probablemente nos va a llevar de la mano muy bien a ese ejercicio, donde también vamos a intercambiar y vamos a debatir y ojalá estar en desacuerdo, porque eso nos enriquece. Ese es el lado B. ¿Meco, estoy bien o si no estoy muy perdido? Sí. ¿Hacemos la pausa ahora? ¿O ahora? Sí. Perdón, ¿hacemos la pausa ahora? No, ya, vamos. No hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa, de eso de todas maneras, porque la necesitamos. Pero preguntas que ahora puedan el panel, por supuesto, responder, hágalas ahora, por favor. No sé si... nombre y de dónde vienes y la pregunta. Bueno, mi nombre es Lorena, vengo de Bogotá y bueno, mi pregunta es con respecto a los textos que estamos hablando. Espérate. ¿Ya? Sí, vale. Bueno, entonces, mi nombre es Lorena, yo soy de Bogotá. My name is Lorena, I'm from Bogotá, they are translating, ¿o hablo en español? Hablo en español, ok. Bueno, mi nombre es Lorena, soy de Bogotá, y la pregunta va hacia, acá estamos hablando de cómo vamos a expandir el museo, pero dentro de las conversaciones que ustedes están hablando, hablan un poco de la parte de inclusión, de cómo vamos a hacer para incluir, sea al público, sea la audiencia, y acá, un poco la reflexión desde la experiencia que he tenido es que parece que los resultados que funcionan es cuando dejan que artistas y científicos se integren, cuando el museo sea un espacio en donde la comunidad pueda contar sus relatos. Entonces la cuestión es cómo hacemos para hacer esa integración y cómo hacemos para bajarle el ego al que está en el museo, al curador que está en el museo, al museólogo, museógrafo que está en el museo, quien determina qué es lo que se va a mostrar
y no deja un poco eso de abajo para dejar que en colectivo creemos cosas. Entonces, un poco lo que quiero preguntarles y la invitación para todos es como es del Reimaginando Museos, podemos volverlo una cosa colectiva y no una cosa hegemónica. Y ustedes también, los que quieran, pues. Mira, yo creo que a mí me gustaría nada más poner un granito de arena, porque esta no es la respuesta. Pero no es tanto en las metodologías, en los estudios de público. Yo creo que es una actitud de equipo de trabajo y de filosofía del propio museo. El museo tiene que entender que todos tenemos una temática, todos tenemos un compromiso institucional. Nosotros, yo al menos como directora, tengo que cumplir con ciertas cosas, pero también puedo exigir otras. Y yo creo que lo que es importante es abrirse a las distintas voces. Creo que el museo tiene que estar abierto a la controversia. Y esa apertura a la controversia viene de origen. Por ejemplo, y voy a mencionar la que es para mí más obvia y más chocante de todas. La población, la gente en muchos lugares del mundo piensa que la ciencia es el espacio de las verdades certeras y que los museos de ciencia simplemente comunican verdades. Y los que hemos sido formados en la ciencia sabemos que la ciencia lo único que hace realmente muy bien es buenas preguntas. Y que a la respuesta de una de esas preguntas surgen nuevas preguntas. Entonces, más que ser espacios de verdades acabadas, somos espacios de preguntas interesantes. Entonces, si eso es lo que podemos hacer bien, ¿por qué no tratamos temas controversiales en nuestros espacios? En lugar de ser espacios de académicos, de información, que ya es totalmente anacrónico presentar en el museo, porque esa información está ya prácticamente en las manos de muchos y muy pronto, todos los días, en manos de más. Yo vivo en un país de 120 millones de habitantes y hay 90 millones de teléfonos celulares, de los cuales calculamos que la mitad deben ser dispositivos de los llamados inteligentes, es decir, que tienen acceso a internet, y no creo que mucha gente tenga dos o tres de ellos. Y esos teléfonos han sustituido la infraestructura que el gobierno no ha sido capaz de dotar a las comunidades más pobres. El verdadero cambio viene en las comunidades más marginadas, que de repente tienen acceso a lo que no tenían por un dispositivo que, bueno, vale mucho dinero para ellos, pero que finalmente es posible. Digo, no es el último iPhone del internet, pero es un dispositivo con el que me puedo conectar a la red. Entonces, yo siento que va por ahí la respuesta. Diego, no soy el más indicado por mi breve experiencia en museos, pero creo que la respuesta va por el lado de la coexistencia pacífica. Como decía Silvia, todo museo tiene una misión, tiene que responder a un director, a un board, a lo que fuera, a quienes le dan el dinero, y tenés que cumplir con eso, tenés que hacer exhibiciones sobre eso, sea de arte, sea de ciencia, lo que fuera. El desafío es poder coexistir con un espacio, aunque sea pequeño, que sea verdaderamente participativo. Y está ocurriendo. Ahí sí puedo contar mi experiencia. Nosotros tenemos unas salas con muestras que curamos nosotros y no se mete nadie. Son nuestras salas. Pero eso coexiste con exposiciones temporarias o talleres que requieren la inclusión y la participación de otra gente. No podríamos hacer solo uno o solo lo otro. Y me parece que hay muchos ejemplos al respecto. Creo que vamos, no diría bien, pero vamos mejor en esa coexistencia entre la misión, digamos, indisoluble del museo, que tiene que ir hacia ese lado, pero que se guarde esos espacios de participación. Y cada vez está ocurriendo más, me parece. Andrea va a decir algo también a la respuesta a la pregunta de... Yeah, for me, what we need is to have more humility about our own work. I think there is a lot of assumptions that museums and curators and all the staff make, and having more humility about the limited knowledge that we have, and therefore, you know, including other voices. It's not just because it's a nice thing, democratic thing to do, to have all these voices. It's really because there is a lot of knowledge there that is not yet structured in the same way as we do it in museums, and it requires some choices. So
in a science gallery, for instance, we don't have curators, we don't have collections. It is every time that there is an exhibition, there is a team of people that work with an even larger team of people to create the ideas, and a lot of actually all the content is crowdsourced, in a sense it comes from an open call. And having that humility of saying, really, we are not experts, we don't know how. The only thing we know is to assemble a good group of people and provide indeed the space and the capacity to do their work, and also the humility of making a lot of mistakes. You know, maybe an advantage of the way we work is that every exhibition lasts 3 months, so even if it's a total mistake, you know, it's only 3 months after all, and it goes away. But yeah, it's fine, you know, it's good. Whereas having that, again, it goes back, you know, to the big institutions that are stable, like, you know, everything they do will remain forever and ever. Well, maybe it's not like that, you know. And having indeed more humility would help. Voy a, ¿se escucha ahí o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo voy a dar la pregunta, voy a dar otra pregunta, pero también lo que quiero responderte, yo que dirijo un museo, una manera de combatir la hegemonía también es reclutar una fuerza de trabajo diversa y empoderarla a opinar y a defender su punto de vista cada vez que se necesite. O sea, los museos grandes, sobre todo los museos nacionales que son estos grandes acorazados, tienden a ser hegemónicos, es una parte de su estructura. Pero cuando uno va reclutando en diversidad de ideas, de edades, de universidades, de formación, ahí hay un pequeño componente de resistencia a la hegemonía. Y eso uno tiene que promoverlo, los que tomamos las decisiones y los jefes de equipos que contratan a esas nuevas personas. Sigamos con las preguntas, ¿les parece? Creo que aquí alguien... espérate, ¿qué tiene que...? ¿Quién tiene la...? Ahí viene el... Recuerden decir el nombre, de dónde vienen y la pregunta, y si quieren que alguien en particular responda. Bueno, mi nombre es Adelina, de Argentina, de Córdoba, Altagracia. Mi pregunta tiene que ver con los observatorios o los espacios estadísticos para justamente relevar los datos de quiénes son nuestros visitantes o quiénes son nuestros posibles visitantes. ¿Cómo ustedes lo aplicarían con un método más comunitario, de consenso, o cómo se construyen esos espacios de datos fríos, digamos, y cómo se aplican o cómo se aplican también en las gestiones políticas, ¿no? No sé si se entiende un poco la pregunta, ¿no? Es esos datos fríos, después cómo se procesan para convertirse realmente en políticas públicas y si esto está dando resultados, sobre todo a Silvia la miro porque su ponencia fue también muy, muy estadística. Gracias. Silvia, ¿quieres partir tú? Mira, yo opté por traer gráficas, que no es mi estilo personal, porque sé que en los que no están en ese rango de edad hay una enorme incredulidad de lo que los jóvenes son, de lo que los jóvenes están haciendo, viviendo y del potencial de transformación. Entonces, por eso opté traer por números, porque como además tengo una formación científica, me parece que los números lo prueban todo. Por cierto, un jefe mío decía una cosa muy linda, decía, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Y eso me lleva a la respuesta exacta de tu pregunta. Yo creo que levantar la estadística de lo que estamos haciendo con preguntas cuidadosas, que nos lleven a indagar aquellas cuestiones que no vemos claramente, es lo que debemos de hacer. Yo creo que hacer las mismas preguntas de siempre y preguntarnos lo que ya sabemos no tiene ningún sentido hacerlo. Creo que tenemos que evolucionar los estudios de público hacia sectores de cosas que no sabemos qué es lo que está pasando, indagar lo que no sabemos. Pero, ¿sabes? Yo soy una ferviente creyente en los números y en los estudios de público. Nosotros iniciamos nuestro museo, que fue el primero en el mundo en hacer lo que hacemos, con 4 estudios preliminares. Y nadie lo había dicho, no teníamos ni idea por dónde empezar, ni idea. Pero hoy pienso que, y tenemos un departamento de tiempo completo de estudios de público en el museo. Y no creo que haya perdido su valía, pero lo que más vale ahí es la observación directa. Y sobre todo el abrir espacios de diálogo. Un poco lo que decía Andrea, creo que lo más interesante está en abrir el espacio donde los visitantes puedan hablar.
porque finalmente el estudio público está diseñado por ti, autoridad, arriba de un banquillo, mirando a los otros, es de aquí para allá. Entonces, en cambio, los espacios de diálogo donde podamos registrar lo que la gente está realmente pensando y diciendo. Ahí el truco está en diseñar espacios libres donde la gente sienta que hay un ambiente donde puede expresarse. Gracias. ¿Alguien quiere agregar? ¿Quieres? Bueno, yo diría uno que yo les tengo mucho miedo a las estadísticas. Hay, como decía Silvia, ser más bien creernos en la conversación sobre las percepciones e indagar mucho más allá de las encuestas numéricas que siempre son tan difíciles de leer. Lo segundo es, odio la expresión de formación de públicos, que es un poco lo que atiende eso. Uno no forma públicos, uno forma gente humana, uno forma personas, uno forma solidaridad, yo no sé. Formación de públicos siempre ha sido una expresión que es como, a ver si contamos más, cuántos más entran, es una cosa que no… ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres? Como si eso tuviera alguna razón. Es que además no la tiene, es decir, nunca he oído que nadie diga que es más importante si entran hombres o mujeres o qué pasa cuando entran hombres o mujeres. Cuando tengamos una razón para eso, volvámoslo a preguntar. Mientras tanto, no hagamos preguntas tontas, que la gente está muy ocupada en cosas interesantes. Y lo otro es, a mí no me gustan las políticas públicas. Creo que las políticas públicas en el fondo lo que hacen es amarrar y congelar el pasado y convertirlo como en el camino de futuro y castran montones de cosas. Aquí durante muchos años, yo no sé si Marta me desmiente, la política pública de museos decía no es un museo el que no tenga una colección y no es un museo el que no tenga un curador. Entonces, eso al final es como que recoge lo de atrás, pero impide caminar hacia adelante. Habría que tener como lineamientos mucho más. No sé, desconfío mucho de las políticas públicas. Hay que crear es como sentidos comunes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que podamos? Aquí. Sí, buenas noches para todos. Mi nombre es Hernando Torres. Vengo del Museo de Arte y Cultura Casa Bella, ubicado en la ciudad de Sogamoso. Un museo que pertenece a la Fundación Contexto Cultural. La pregunta que tengo es los museos con respecto a los curadores, como se ha venido hablando de la verdad y la no verdad, ¿cómo ven ustedes los curadores dentro del museo? Son personas que sí orientan, pero en cierto modo creo que debían de ser más como colaboradores en lugar de orientadores. Yeah, it's good. Yeah. Interesting, last week I was in Berkeley and it was a classroom and we all discussed about the role of the curators. And how we work is we don't have curators. Every exhibition we put together a team of 4 or 5 advisors. These are people from disciplines that deal with the topic of the exhibition, but in a very broad way. So there was an exhibition about blood, and one of the advisors was a hematologist, and the other was a expert in vampires. There was an exhibition on illusions, and one was a neuroscientist, and the other one was a illusionist. So you need those, and then there is always one or two members of the staff as well, either the director of the gallery or the director of the programs. And their role is not to design the exhibition, but really to define the theme in the broadest possible way. So that is like they prepare the canvas where then other people will write their stories. And their role is really important is to set the boundaries. This is an exhibition about blood. It is not about, you know, something else. And then they write a call for artists and researchers and scientists from all over the world to submit ideas. And eventually they will select the artworks.
But it's a very different, we tried once to work with one curator, it was a total failure, because there was indeed one story, one point of view. Whereas the important thing when you deal with unknowns, which is what we do, because science and art both look at the unknown, at the knowledge that still need to be developed, you don't want one point of view, you really need several points of view. So I'm not saying that this is a model for all museums, but that's the way we work. And I think, you know, the role of the curators is important, but there are other institutions that can work with a different kind of profession. And I wouldn't call the people we work with, I wouldn't call them curators, because they indeed create a canvas, they create a platform, they don't tell a story, they don't give their own knowledge, they make it available, just like the knowledge of many, many other people. Tenemos tiempo para una pregunta más, y al que estaba al lado del micrófono ganó. Última pregunta, y de ahí vamos a la pausa. Okay. Bueno, de hecho me parece que es muy rápido. Bueno, soy Alberto, soy de México. Y el día de hoy, en todas las ideas que han compartido desde la mañana, han repetido una palabra que me ha llamado mucho la atención, pero me gustaría que nos terminaran como de explicar de manera muy breve, porque seguramente es tema de investigación de tesis. La palabra hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Buena pregunta. Yo voy a intentar, es que estaba pensando en este momento que no debíamos estar respondiendo precisamente porque no hay respuestas, pues no hay una respuesta, de eso estamos hablando, de que siempre debería estar abierta y abierta la pregunta, pero yo creo que hegemonía en este caso estamos hablando de unos códigos impuestos que no hacen parte de nuestra propia cultura y que no logran darle respuestas a nuestra cultura, sino que vienen de imposiciones históricas, culturales históricas, que nos impiden vernos a nosotros mismos. La imposición, por ejemplo, de la religión, la imposición del lenguaje, la imposición de las prácticas. El lenguaje, sobre todo, es un asunto que deberíamos estar vigilando todo el tiempo. Porque qué es bueno y qué es bello, qué es santo y qué no, ha dependido mucho por años de imposiciones, pues bueno, en el arte es impresionante, el arte hasta hace nada seguía siendo un canon del más clásico, de las eras más clásicas, ¿cierto? Uno podría decir que un canon griego, pero uno si revisa, yo pregunto por ejemplo a estos muchachos de dónde se sacan que un festival cultural es un reinado de belleza, es decir, ellos mismos no tienen claro que eso es un asunto que viene de afuera con seguridad, porque esa es una comunidad profundamente solidaria que su noción no es la competencia, pero hay una cosa en ese sentido, entonces es eso que nos impide la religión tiene un montón de imposiciones que son contrarias a la naturaleza humana, simplemente para mantener un orden que no es otra cosa que la normalización que alguien se imagina que hay que imponer sobre la vida. Yo quisiera agregar una cosa. Si hegemonía es un código impuesto, un canon impuesto, va a cambiar de cultura a cultura. Y hay diferentes preceptos hegemónicos en ese sentido en el mundo. Y ahí es donde a mí me parece que el museo es una institución apasionante, que no es los foros de discusión de una universidad, que no son los clubes literarios o comunitarios para hacer una cosa u otra. El museo puede realmente ser el espacio para tejer la urdimbre social. Yo creo que en la medida de ser espacios que procuren el diálogo, respeten las distintas visiones del mundo, podemos empezar a entender cuáles son esos principios hegemónicos que están reinando sobre todos y cada uno de nosotros, porque ahora sí que no creo que nadie vaya a tirar la primera piedra en esta sala. Y todos tenemos esas imposiciones en nuestras cabezas. Y es por eso que el museo es fantástico, porque realmente puede convertirse en un espacio libre. En nuestro museo tenemos algunas reglas de trabajo para tratar de ir de estas teorías hermosas que ya parecen de predicador también, a alguna,
alguna realidad y es, por ejemplo, nos dedicamos a exponer datos y hechos y dejamos que las opiniones queden en la boca de nuestros visitantes y les damos herramientas y oportunidades de registrarlas para que queden ahí. Otra es, por ejemplo, cuando escribimos textos, tenemos prohibidos los adjetivos. Muy difícil escribir una frase sin adjetivos, pero eso abre la posibilidad de que el adjetivo lo ponga el visitante. Te pongo un ejemplo de hegemonía que es muy, que a mí me duele mucho. La exposición que hizo la chica ahora sobre el Museo de Antioquia de la inclusión de las mujeres de la calle, yo trabajé en ese museo muchos años, estuve 6 años y en 6 años no logramos hacer una sala de culturas negras de la ciudad que tiene la segunda población de culturas negras en Colombia. Y no tiene salas indígenas, porque cuando yo llegué había una sala de culturas prehispánicas, como si los indígenas fueran una cosa por allá del pasado. La cerramos para poner una sala de culturas indígenas y no fuimos capaces de hacerla. Sigue sin haber una sala de culturas indígenas, que viven y conviven hoy con nosotros. Eso es la cultura hegemónica, está llena de blancos y de señores así como en el resto de los museos. Bueno, como suponía, da para tesis la hegemonía en los museos. Yo le agradezco al panel, a Andrea, Silvia, Lucía, Diego. Han sido muy buenos participantes, muy cumplidores de los tiempos. Le agradezco a ustedes por haber estado aquí, haber hecho las preguntas. Y Claudia aquí se acerca rápidamente para decirme que después de la pausa vamos a tener el laudo. Bueno, primero un aplauso por favor, para el panel.